Continúa y es que varias personas de edad avanzada alegan seguir sufriendo atropellos por parte de los empleados del lugar. Esta vez el hijo de uno de los residentes explicó que a raíz de las denuncias públicas ordenaron el desalojo de sus padres. Melina Andújar amplía. El pasado 31 de julio, varios residentes del complejo de viviendas para personas de edad avanzada, Jardín del Atlántico, ubicado en el municipio de Aguadilla, acusaron a la administración de esa ejida de un patrón de supuestos abusos, que alegadamente continuaron luego de nuestra reseña periodística. Tanto así que, según el hijo de uno de los residentes del lugar, sus padres serán expulsados de su apartamento a finales del mes de noviembre. Estamos aquí nuevamente denunciando el discrimen, el atropello de la administración de Jardín del Atlántico, ya que mis padres en el día de hoy a las 9:35 de la mañana recibieron una notificación donde dice que tienen que abandonar el edificio no más tardar el día 20 de noviembre por el simple hecho, porque no encontramos justificación ninguna, por el simple hecho de haber hecho pública varias denuncias de atropello, maltrato, intimidación, amenaza, violación de derechos. Sin embargo, otros residentes se mostraron sorprendidos de las denuncias sometidas por sus vecinos. Yo le puedo decir a ustedes que yo llevo 8 meses aquí, yo llegué aquí en enero, 7, y hasta la fecha no he tenido problema aquí con nadie. La administradora de la ejida se negó a dar expresiones en cámara. No obstante, la misma asegura que la decisión de no renovarle el contrato a los padres de José Ferrer fue por varias querellas de ruidos excesivos realizadas por algunos vecinos. Por su parte, Ferrer no de... Saludos, estamos aquí, ¿verdad?, visitando a una ciudadana más. ¿Cuál es su nombre? Gladys López. Gladys, ¿qué cosas a usted le gustaría ver en Aguadilla? Bueno, yo soy una persona de la edad dorada y me gustaría que se le diera buen trato a personas como yo. Porque entiende que merecen más respeto, ¿verdad que sí? Sí, porque entiende que sí. Muchas gracias, doña Gladys. Hoy es 23 de octubre del 2015. Estamos aproximadamente a 10 meses de haber reportado maltrato institucional, abandono del edificio, maltrato psicológico, amenazas e intimidación. Y la administración aún brilla por su ausencia. Estas son las condiciones en las que tienen viviendo los residentes de Jardín del Atlántico. No limpian. Mucho que le ha importado a ellos el que hayamos reportado todo este abuso. Un
un sucio que no es de ahora, que viene de hace muchos meses. Muchos meses. Estamos en las escaleras que dan hacia el lado oeste del edificio, donde se puede apreciar la playa y Muñequi. Próximamente mostraremos la otra cara de las otras escaleras. Esta parte de estas escaleras son las únicas que están limpias porque lo hace una residente que vive en el apartamento 201. Ella se encarga de darle mantenimiento a esta área. Porque si ella no lo hace, no lo hacen los empleados ni la administración del edificio. Nos dirigimos al otro lado de las escaleras, a otra de las partes. Mire cómo está el sucio ahí. Nos dirigimos al área norte, donde está el incinerador. Todo bien. Donde le estamos dando acceso, que puede entrar cualquier persona, cualquier niño, y quedar pillado en esa máquina. No hay seguridad para nuestros residentes. Este es el área norte de las escaleras, las que supuestamente deberían de estar más limpias porque son las que dan para la oficina. Mira algo. Ay, mija. Teniendo frío. Mira, se está tratando de dormir. Sí, porque déjame parar. ¿Es esto un edificio para que manejan fondos federales esté así? ¿Se merecen estos ancianos este trato? Yo creo que no. Yo creo que no. Saldo y sucio, evidencia de que no limpian.
Eso no es sucio de un día. Esto es sucio de siempre, que nunca han limpiado. Nunca. Pasillos sin luces, sin mantenimiento. Todos con telas de araña. Peligro de que esa lámpara se caiga y le haga daño a alguien. Y la puerta que da seguridad hacia el techo, rota. Aquí hay pacientes mentales, psiquiátricos, aquí hay pacientes con depresión. Aquí hay residentes gravemente enfermos que de milagro no se han tirado por el balcón o por el techo para abajo. Esa es la administración que tiene aquí Jardín del Atlántico. Una caseta que no tiene guardia. No hay seguridad. Nos encontramos en el área este del edificio. Evidenciando nuevamente que no hay mantenimiento. Que el edificio y las áreas comunes están abandonadas. Esa planta que ustedes ven ahí, cuando enciende, todos los residentes de esa esquina aspiran ácido. El monóxido de carbón. Volvemos y repetimos. Estamos a 10 meses de haber reportado todas estas deficiencias a todas las agencias gubernamentales y ninguna ha hecho nada. Contrataron una seguridad por 2 semanas para calle, para hacerse ver frente a las procuradoras de las personas de edad avanzada que tenían seguridad
porque estos residentes tenían seguridad. Y luego la misma fue eliminada nuevamente. Seguimos en la pregunta. ¿Se merece? ¿Esta es la calidad de vida que se merecen nuestros ancianos? ¿Qué estarán haciendo con los fondos federales que reciben para mantener las áreas comunes del edificio? ...23 de octubre... ...del 2015... y esto es hecho un desastre. Esa es la planta eléctrica. Una que cuando enciende y expide el monóxido de carbono, si el residente está durmiendo y no se ha dado cuenta, ahí va a perder la vida. Ya se han levantado varios residentes mareados cuando esta prende. Prácticamente sin conocimiento alguno.